Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra y todo lo que subsiste por su nombre. Por la palabra de Dios recibimos su mensaje y su proyecto de salvación para nuestra vida. Reavivados por su palabra es eso. Es una cita diaria con la palabra de Dios para encontrar en su poder y en su amor orientación y guía para nuestra vida. Cada día nos encontramos con un capítulo diferente de la Biblia sucesivamente hasta completar la lectura de toda la Sagrada Escritura. Hoy vamos a detener nuestra mirada en Primera de Crónicas, capítulo 9. Antes vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra, abre por favor nuestro corazón para que más allá de genealogías, archivos y registros, podamos encontrar lecciones que apliquemos a nuestra vida. Lo hacemos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 9 del primer libro de Crónicas nos habla de los repatriados de Babilonia. Dice el primer versículo, contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Los de Judá fueron deportados a Babilonia. Los primeros habitantes que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Los sirvientes del templo eran los que, bueno, los que llevaban la leña, ¿no? Los que llevaban el agua. Miren, habla de sacerdotes, de levitas, ministros, líderes y también sirvientes. Es que en la casa de Dios hay lugar para todos, no solo para el ministro y el líder que dirige, sino también para todos. En la casa de Dios hay lugar incluso hasta para el último de la fila. Por eso usted encuentra en este capítulo, versículo 17, dice: los porteros, y aparece un listado de los porteros, las cuadrillas. Por eso encontramos en el versículo 28, algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, o sea, los responsables de herramientas, ¿no? de utensilios para el ministerio, los cuales contaban cuando se guardaban y cuando se sacaban. Otros estaban a cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso, de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Matías, uno de los levitas primogénitos, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Fíjese el orden, la planificación, la distribución de tareas, de responsabilidades. El versículo 33 dice, también había cantores, jefes de familia de los levitas, los cuales vivían en las habitaciones del templo, eran jefes de familia, por sus generaciones, jefes que habitaban en Jerusalén. ¿Cuánto orden, no? Aún repatriados, hay un orden, hay un plan, hay una función, hay una responsabilidad para cada uno. Hay diversidad, pero hay también unidad. Hay un templo y hay adoradores. Hay miembros y hay un cuerpo. El plan de Dios no es que estemos solos. No existe un miembro solo. No hay cómo, ¿no? El riñón solo. Una pierna sola. Un ojo solo. Distintos miembros, órganos, funciones, deberes, responsabilidades, privilegios, bendiciones, pero un solo cuerpo. Cada uno en su oficio, unidad en la diversidad, utilidad en el servicio, trabajo en equipo, planificación y orden. Eso encontramos en este capítulo. Y ese es el plan de Dios. El orden es la primera ley del cielo y debería ser también la primera ley en la vida, en la familia,
en la iglesia y, ¿por qué no?, también en la sociedad. Bueno, no está en nuestras manos todo el orden de la sociedad, pero la parte del orden de la sociedad que esté en sus manos, cúmplala con responsabilidad. La familia que está en sus manos, que se mueva en orden, en unidad, en diversidad, en solidaridad, en respeto, en vivir unos para otros y en ayudarnos a alcanzar el proyecto de todos. De igual manera en la iglesia, pastores, ministros, sacerdotes, líderes, miembros, porteros, entre comillas, sirvientes, entre comillas, todos somos iguales ante Dios. Todos tenemos un lugar en el plan de Dios. Por todos Jesús tuvo que pagar el mismo precio, su muerte, su sangre, su sacrificio, su venida a esta tierra para liberarnos, para redimirnos, para rescatarnos. Por eso, asumamos el compromiso de vivir en unidad, de vivir en el seno de nuestra familia, en la comunidad hasta donde la comunidad nos permite, en la iglesia, en el vínculo del amor, en el amor de los unos por los otros, en la unidad, cumpliendo el mandato de aquel que dijo: amen a Dios por sobre todas las cosas, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón, y al prójimo como a uno mismo. Ese es el resumen de la Biblia y ese es también el resumen del Evangelio. Hoy tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar. Hoy tenemos que ser más solidarios. Tenemos que entender que no somos islas solitarias en este vasto universo de Dios. Tenemos que entender que nuestro hermano, que nuestro vecino, que nuestro compañero, colega, amigo, es un pedacito de tierra del mismo continente. Tenemos que cuidar de él mientras él cuida de nosotros. Tenemos que respetarnos unos a otros y juntos respetar a Dios. Esta es la esencia de la vida. Esta es la vida que vale la pena ser vivida. Tal vez no sea la vida que hayamos vivido y tal vez no sea la vida que el mundo en general está pretendiendo vivir, pero sin duda es la vida que necesitamos vivir si queremos ser felices, si queremos aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida y si queremos prepararnos para la vida de Dios por toda la eternidad. Por eso en este silencio del programa, en este momento especial de contacto con Dios, quiero proponerle que le presente a Dios sus necesidades, su petición, su lucha, su problema, su lágrima, su pedido, pero también su decisión. Vamos a ser más solidarios, vamos a ser más respetuosos, vamos a entender que hay lugar para todos en la familia de Dios. Vamos a cuidar del otro como cuidamos de nosotros. Vamos a amar al otro como nos amamos a nosotros. Y juntos vamos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Dígale a Dios su necesidad y su pedido en este momento.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por estos registros históricos, estas crónicas que nos enseñan lecciones espirituales de solidaridad, de respeto, que hay un lugar para todos nosotros y todos tus hijos en tu casa, en tu templo, en tu familia y en tus planes. Ayúdanos a ocupar nuestro lugar, ayúdanos a ayudar a otros a que ocupen su lugar y bendícenos de manera tal que podamos amarte a ti por sobre todo. Abraza a cada uno de nuestros amigos y danos un día muy especial. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Queridos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar allí siempre, permanentemente. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.